Exacto. Proponemos la creación de este espacio que es multisectorial, donde se genera información fehaciente sobre la problemática de los alquileres permanentes en Esquel, que sabemos que siempre fue un problema, pero hoy ese problema se acrecentó muchísimo con la suba de alquileres, más de un 165%, con el tema de achicar los plazos de los alquileres. También se aumentan los alquileres cada 2 meses, así que la verdad que es una cuestión que vemos de mucha preocupación entre nuestros vecinos y vecinas, así que nos pareció importante generar este observatorio como una herramienta para que tenga información y para que luego a partir de allí se diseñen políticas públicas, sobre todo de protección a los inquilinos. Esta es una ordenanza que también venimos trabajando con compañeros y compañeras concejales de San Martín de los Andes, de Bariloche, así que venimos haciendo un trabajo en red bastante importante. Y también contemplamos la creación de un departamento de asesoramiento para inquilinos, que sabemos que es importante también que los inquilinos sepan cuáles son sus derechos. Hoy estamos frente a una desregulación de los contratos de alquiler, producto del DNU 7023, que esperemos que diputado de la Nación finalmente lo rechace, pero bueno, mientras tanto, ese DNU sigue vigente y está teniendo efectos, la verdad que desastrosos, y por eso nos parece importante que también el municipio, que tiene una planta importante de abogados, genere este pequeño espacio, un pequeño departamento de asesoramiento a los inquilinos y a las inquilinas. Sí, yo considero que hay dos temas muy urgentes, que son uno, la política habitacional. La verdad que no veo de parte del municipio de Esquel proyectos en torno a esta situación. Eso me preocupa, pero bueno, nosotros estamos sí trayendo este debate. Y también el tema del empleo y la desocupación, obviamente, son los dos temas que en la calle los vecinos y vecinas nos están todo el tiempo instando a que trabajemos.